NTN 24 continúa con CST. Continuamos en ciencia, salud y tecnología, como se le conoce popularmente a Pac-Man en España. Oigan pues, Come Cocos. Este videojuego lanzado en la década de los 80 ha roto marca de ventas alrededor del planeta y actualmente está disponible en consolas PlayStation 3, PSP o PSP y Nintendo Wii. Bien, en este momento nos llega un correo electrónico de un televidente. Vamos a leerlo a continuación. Buenos días, amigos de CST. Les escribo desde Paraguay. Quisiera saber si existen versiones de Pac-Man para las nuevas consolas de videojuegos. También quiero preguntar si existe Pac-Man para los dispositivos móviles como iPhone o iPod. Gracias, es Manuel Villarreal. Le hemos ido respondiendo durante el programa, sin embargo, recordemos esta respuesta. Bueno, para Manuel. Efectivamente existen versiones para todas las consolas, de hecho existen versiones hackeadas que no son versiones originales ni licenciadas para todos los teléfonos celulares, para los iPhone, para los iPad, etc. Luego, en corto, sí, la respuesta es sí, existen versiones para las nuevas consolas. Bueno, muy bien, tenemos otra inquietud a nuestro correo electrónico, escribe un televidente la siguiente inquietud. Quiero preguntar por qué después de 30 años Pac-Man sigue teniendo buena acogida entre los gamers. Gracias, Sofía Casalnuovo, desde Rosario, en Argentina. Bueno, para Sofía la razón es simple, es que Pac-Man es un juego para divertirse. No es un juego que realmente lo estrese a uno y es un juego que es un clásico. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo jugó y aunque no lo hayan conocido, pues en esta era ya Pac-Man es un clásico que todos podemos jugar. Por eso ha tenido gran acogida y seguirá teniendo acogida porque es un super juego que simplemente relaja. Es cierto, lo relaja, lo desestresa uno. Bueno, siguen llegando inquietudes a nuestro correo electrónico. Se lo recordamos, cst@ntn24.com. Hola, me gusta mucho el programa CS. Le faltó la T. Hoy me gustaría saber cómo ha evolucionado Pac-Man a través de los años. José Montero, México, DF. Para José la respuesta la hemos ido también respondiendo durante todo el programa, pero recordemos brevemente. Sí. De hecho, Pac-Man como tal en su esquema de juego no ha evolucionado mucho. Simplemente es el mismo esquema de comer frutas y galletitas. ¿Cómo ha evolucionado? Pues ha pasado de 16 a 32 hasta 64 bits y ha pasado de dos dimensiones hasta tres dimensiones. Ha pasado por todas las etapas de los videojuegos. Bueno, Cecitar, te queremos seguir en tu revista. ¿Estás en Twitter? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ver tu revista por internet? Por la página de la revista, que es www.gamerson.com. Están los enlaces a Twitter, están los enlaces a Facebook, está el chat de la página y están todos los concursos que tenemos nosotros online. ¿Qué tanto se está moviendo el tema de videojuegos en Latinoamérica? En Latinoamérica, como en el resto del mundo, es un boom impresionante. Se venden más los temas de videojuegos que cine y televisión realmente, perdón. Sí, sí, sí. Pero ha penetrado mucho. Ha penetrado mucho. Nosotros también hemos penetrado mucho. CST se vende muy bien. Yo sé que tú lo haces muy bien. Adelante, Tucita. Entonces, Latinoamérica es un mercado creciente y emergente para muchas tecnologías, incluyendo los videojuegos. Sí. La penetración ha sido desde el 80 al 2010, podemos hablar del 75%, con tendencias al 95%. ¿Por qué hablo de esas tendencias así? Porque no estoy contando la piratería. Claro, absolutamente, que ojalá no existiera y siempre lo decimos acá. Yo creo que, mejor dicho, he visto que además en cada uno de los unitarios nosotros siempre nos preocupamos por que no a la piratería. Recuerden que hay que pagarle a los artistas, hay que pagarle a los ingenieros, hay que pagarle a la gente que ha hecho posible crear este tipo de entretenimiento y pues obviamente ellos merecen que se les pague la platica y no que por ahí los que copian las cosas se ganen lo que no se deberían ganar. Cecitar, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti. Un placer tenerte y obviamente le recordamos a todos los televidentes y cibernautas que pueden seguirnos en www.ntn24.com, también escribirnos a cst@ntn24.com. A mi correo mfonseca@ntn24.com. Estamos también en Twitter, @fonsecamónica. Vamos creciendo, penetrando ese mercado, vamos creciendo. Un abrazo muy grande y nos vemos mañana.